gustaría que se viera más grande, pero bueno. Esta verdad. Pues qué bueno que lo logramos. No sabemos qué logramos, pero porque pasa, lo logramos. El gran tema de metafísica es el equilibrio. Metafísica viene a través de un equilibrio de nuestra vida y en este caso de los vehículos que llamamos inferiores. Tenemos cuatro vehículos inferiores o cuatro envolturas con las cuales interactuamos acá. Número uno, el cuerpo físico, es el visible, ese no tiene pierde, pero también tenemos el cuerpo mental o la envoltura mental, que es todo el cúmulo de pensamientos que llegas a tener en tu día a día. Te forma un cuerpo. Si nosotros pudiéramos verlo, son siluetas, que así como tienes tu silueta, también hay otra silueta mental, y luego viene la silueta emocional, y luego la silueta vital. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esos cuatro elementos son los cuatro que deben de estar siempre en equilibrio en nuestra vida, y metafísica lo que hace es equilibrarlos. En metafísica ni somos demasiado emocionales, ni demasiado mentales, ni demasiado físicos, ni demasiado energéticos. Por eso como que la gente así como que dice, ay, los metafísicos, porque no les ofrecemos nada cursi, así, a los que les gustan la devoción, digámoslo así, de Alabaré, de la vela perpetua, pues no. Y a los que les gusta meterse y clavarse mucho en temas mentales y profundizar y demás, y adentrarse y quedarse ahí, pues nosotros estudiamos, pero el que entendió, entendió, y el que puede llegar más, que llegue, pero ya. Físicamente, nos interesa mucho el bienestar, vivir bien, y entonces hay gente que dice, no, yo pensé que esto era solamente Dalai, llevarla así suave en el plano metafísico, y metafísica es para producir manifestaciones físicas por medio del contacto en lo metafísico. Y la energía, que es la vitalidad, esa también tiene su asunto, pero aquí ni le andamos, digámoslo así, diciendo a la gente, haz esto, come de este modo, vive de este modo, haz de este modo, no. Se enseña todo, todos los planos, porque son planos, el más evolucionado al que tenemos acceso es el mental, luego el emocional, luego el vital y luego el físico, pero cada quien decide qué hace de su vida. Y como diría Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue llevando a cabo todo ese estudio que te va a hacer muy bien. ¿Vamos? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con las enseñanzas metafísicas y por medio de ese equilibrio, por eso ustedes ven la cruz de Malta con los cuatro puntos cardinales o los cuatro elementos asociados hacia el centro. Ese equilibrio es lo que permite el despertar crístico, que el Cristo es justamente este corazón con la llama triple, que es la conciencia crística, la conciencia superior. Si no hay camino del medio y si no hay equilibrio, no puede haber despertar crístico. Muy importante. Entonces, esto se realiza justamente activando las ocho causas sabias o las ocho causas de la felicidad, que esta es la rueda del Dharma. Todos los días practicarla. Todos los días pensar positivo, hablar positivo, actuar positivo, actuar bondadosamente, pues, sin esperar nada a cambio. Trabajar positivamente en lo que hagamos, observar positivamente, quiere decir observar con pureza, sin justificar, sin ajusticiar, o meditar todos los días, aunque sea 5 minutos, es meditar, comprender, eso nos va a hacer comprender. Cuando ustedes estudian metafísica,
Y entonces dicen, ah, bueno, ¿cómo esto que estoy aprendiendo tiene que ver conmigo? Comprenden. Y por último, esforzarnos por darle la vuelta a esta rueda todos los días. Ese sería el checklist metafísico diario, para que lo tengan en cuenta. Viene todo esto en el texto de Pilares de la Metafísica, y justamente es así como se lleva todo esto a cabo, justo a través de los canales del Centro Metafísico, se guardan estas sesiones, y que ustedes puedan estudiarlas más adelante, tienen un orden, en dado caso si desean llevarlo. Vamos a ver la conciencia de la luz. Nosotros tenemos un cuerpo de luz, es nuestro cuerpo superior. A partir de la mente hacia arriba comienza una triada superior, que es lo que se ha conocido como la Santísima Trinidad. Esa Trinidad vive dentro de ti, o son parte de ti esa Trinidad. Es tu cuerpo átmico, búdico y monádico. ¿Cuáles son? Átmico, búdico y monádico. Hacen una triangulación. En este caso, el plano monádico es del primer rayo azul. El plano ádico tiene que ver con el plano, perdón, átmico tiene que ver con el rayo dorado, y el plano búdico con el rayo rosa. Entonces son amor, sabiduría y poder. Es el Padre, el Hijo y la Madre, o el Espíritu Santo. Y es esa Trinidad que en Oriente se llama Satchit Ananda. ¿Cómo se llama? Que es justamente la conciencia del ser que da bienaventuranza. Ese cuerpo también es parte de tu cuerpo, ¿me entiendes? O sea, tú tienes un cuerpo de luz. El gran asunto es que ese cuerpo, conectar con ese cuerpo, tú necesitas primero saber que lo tienes, y número dos, vivir en equilibrio, vivir crísticamente, y esa vida crística lo que te va a hacer es ascender a esa conciencia. Vivir desde ese punto de conciencia es un punto de vista de tu vida. Tú puedes tener tu misma vida y verla distinta y decir, ah, soy lo peor, inferior, como la mayoría de las personas tienen. La mayoría de las personas no nos damos cuenta, pero tienen, ya no se diga autoestima, tienen creencias de sí mismos muy, muy, muy débiles, muy, porque no saben todo lo que son, y como nada más piensan que somos el cuerpo físico, pues ahí sí deprímete. En serio, el más guapo, bello, adinerado y demás, si solamente ve el plano físico, tiene todo para vivir triste. ¿Por qué? Porque número uno, se va a acabar, se va a morir. Ahí es donde la mayoría de la gente sufre. Pero todo cambia y todo pasa en el plano físico, es una de sus leyes. La ley del desgaste. En el plano físico, todo, entre más se usa, se desgasta más. En el plano espiritual, entre más se usa algo espiritual, se abona más, se regenera. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, para poder acceder a esta conciencia, hemos dicho que hay que llevar estos estudios, hay que comprender todo esto, y vamos a meternos en un estado de conciencia superior. Así como hay estados de conciencia superiores, hay estados de conciencia que nosotros no podemos, ¿cómo decirlo?, más que saber que existen, porque son conciencias tan grandes que se les llaman budas o conciencias búdicas, y son conciencias desde el origen de la creación. Se cuenta la historia que cuando todo vino desde el gran sol espiritual central, desde el origen de la vida, esa vida se desprendió en tres universos, que son la llamada Trimurti. Ellos le llaman Shiva, Vishnu y Brahma. Entonces son los tres hijos predilectos con sus llamados complementos: la madre Lakshmi, las madres Sarasvati y la madre Durga o Kali. Eso viene en un curso completo que se llama Sanatana Dharma, por si tienen interés. Y después de esa expansión vinieron cinco Dhyani Budas, digámoslo así. La familia siguió creciendo y vinieron cinco estados de conciencia que nosotros los pensamos y les decimos budas, pero en realidad nuestra mente no tiene idea de qué es eso. Son estados de conciencia supremos,
que lo abarcan todo. Y para dar origen a todo, esos cinco familias dieron origen a todo el linaje espiritual que existe en el cosmos. Entonces, allí vienen cinco Dhyani Budas. Esos Dhyani Budas hay que estudiarlos también, pero en síntesis, para que ustedes sepan, son Bhadrasattva, Ratnasambhava, Amida Buda, Amoghasiddhi Buda y Vairochana. Pero para que se los aprendan es con mudras, es muy sencillito. Aunque no se aprendan los nombres, se aprenden los mudras y ya. Porque van por orden. Entonces, el primer mudra es desde el corazón. Ustedes ponen una manita hacia adelante y otra viendo hacia ustedes. Y luego van a hacer como un tipo molinito. Cuando esta mano baja, esta sale, esta recoge y esta sale, esta recoge y esta sale, esta recoge y esta sale. Esta es la conciencia de Vairochana, es este mudra. Despacito, ¿verdad? No hay prisa, Bairo. Despacito. Disfrútenlo. Porque quiere decir que tomas del corazón lo que tu esencia, tu vida, y la expandes, la lanzas. Tomas y lanzas. Es una actuación del dar, del amor puro. De darlo todo. Vairochana. Luego viene Amoghasiddhi, que es así, una mano recibiendo y otra mano proyectando. Es también como defendiendo, porque Vairochana lanza el universo desde su centro. Amoghasiddhi lo que hace es que crea un cinturón de protección alrededor de ese universo y protege. Todo en tu vida también sucede así. Algo que sale de tu vida, algo que tú quieres, es Vairochana. Sale. Luego, Amoghasiddhi protege, blinda y se mantiene, digámoslo así, recibiendo y también blindando eso. Crea como un círculo protector. Y luego viene la conciencia de Amida. Nada más mueven una manita y estas manitas se juntan y forman aquí el infinito también, así como si tocaran los deditos. Y Amida es la luz infinita del esplendor sin límite. Es para que eso que ustedes están proyectando y lanzando en su universo lo hagan con sabiduría, con luz, con entendimiento, con conciencia superior. Y así se pueden poner a meditar. Y aquí se concentran todos los circuitos de su cuerpo. Entonces, recapitulando: Vairochana, Amoghasiddhi, Amida. Luego, Bhadrasattva. Cuando ya tienen todo listo ustedes, anclan eso, aterrizan esa idea. La manifiestan físicamente, hacen tierra, Bhadrasattva, y por último giran y se vuelve un espejo, la sabiduría espejeadora de Ratnasambhava. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ustedes están manifestando refleje la belleza del reino celestial, la perfección divina, lo superior. Es el cosmos, así se originó el cosmos. Son los cinco Dhyani Budas. Para recapitular: Vairochana, Amoghasiddhi, Amida, Bhadrasattva y Ratnasambhava. Con la derecha es que siempre se recibe con la izquierda, siempre que pongan su manito así es con la izquierda y se da con la derecha. Entonces piensen en ese proceso de su vida, de su creación, de lo que ustedes se dediquen, como esos cinco pasos de la creación o esos cinco pasos de la conciencia iluminada vienen a ustedes. Entonces ese es el legado de los Dhyani Budas. Y entonces vienen estas cinco familias. Estas cinco familias es lo que se desprende y existe por todo el cosmos, es una maravilla. Pero más aún, lo que existe es que crean cinco linajes o cinco familias espirituales.
de las cuales toda la enseñanza espiritual, todo el Dharma, vienen de esas cinco familias. En este caso, a metafísica le viene por varias ramas la conciencia de Amida Buda. O sea, la familia que nos corresponde en metafísica es la de Amida Buda, que es la de la luz infinita del esplendor sin límites. Es esta, este es el mudra de la conciencia de Amida Buda, la luz, la iluminación. Por eso estudiamos, ¿me entienden? Porque se trata de que iluminemos nuestra conciencia. Por eso nos bañamos en la luz diario, por eso decretamos la luz, por eso invocamos la luz, porque Amida es la luz infinita que se expande sin límites. A donde le dejen la luz, llega y no pide permiso, lo abarca todo. Y esa es la conciencia de Amida. Bueno, la historia es más o menos así. Un día había un señor llamado Conde de Saint Germain, que después de 700.000 años viviendo en el mundo y viendo cómo ayudar a la humanidad por medio de distintas enseñanzas, un día se iluminó y descubrió que había una luz violeta, una llama violeta que se le podía dar a la humanidad. Y en el momento en que él descubrió que esa llama violeta y que la gente, todos los seres humanos, pudiéramos conocerla y ponerla en práctica a nivel metafísico, entonces en ese momento pidió permiso para que esa luz fuera dada a la humanidad. Y como le aceptaron ese permiso, todos, ¿cómo decirlo así para que me lo entiendan? Todos los resultados de todas las llamas violetas que se iban a usar desde ese momento hasta el fin del universo, hasta el infinito, todo ese estado de conciencia le fue dado a Saint Germain. Y entonces, ¿qué pasó? Que ya no pudo seguir encarnado en la Tierra, porque fue tanto el bien que hizo por medio de esa compasión que tuvo, porque él 700.000 años, imagínense, pensando en cómo ayudo a mi compadre, cómo lo ayudo, cómo, y el compadre ahí regándola, y mi compadre, ¿qué le pasa, verdad? Imagínate 700.000 años obstinado en ayudar al compadre o a la comadre. Bueno, pero así piensa que es el maestro Saint Germain, 700.000 años viendo cómo ayudarnos para que ya saliéramos del hoyo, pues. Y entonces, cuando por fin se le reveló cuál iba a ser la técnica o cuál iba a ser el elemento con el cual él iba a ayudar a la humanidad, en ese momento él ganó el karma de... Todavía no usábamos la llama violeta en teoría, pero como en el universo no existe el futuro, todo el bien que él iba a hacer en el futuro con esa llama violeta le fue dado en ese momento. ¿Y qué pasó con Saint Germain? Ascendió a la conciencia de Amida Buda. Se fue a vivir con un Buda. Entonces Saint Germain por eso tuvo que ya no seguir encarnado. Si por él fuera, él seguiría acá, cuentan las historias. Pero entonces dijo, a ver, ¿quién me puede echar la mano allí para que active la llama violeta, para que conozcan esto? Y surgieron varios estudiantes, varios de sus discípulos, varios personas que tienen simpatía por Saint Germain, porque ese es el único punto de conexión, y entonces le dio esa tarea a esos estudiantes para que siguieran haciendo la llama violeta, para que él se pudiera ir a vivir a la conciencia de Amida Buda. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces la conciencia de Amida Buda es la luz infinita. Saint Germain vive en la luz para pronto, y cada vez que tú piensas en Saint Germain, tú te vas a vivir con Saint Germain, y Saint Germain viene a ti. Por eso se le conoce como el avatar de la edad dorada, la edad de la iluminación. Él vive ya en esa edad, él ya vive en esa conciencia, y de hecho no hay diferencia, ¿me entienden? Nosotros estamos en ese proceso de ver cómo esa edad está viniendo, se está manifestando en nosotros y en el mundo por consiguiente. Pero el gran asunto del maestro Saint Germain es
que ya saben por qué vive con Amida Buda, que es de hecho pues su linaje espiritual. A todos los estudiantes de metafísica nos corresponde, en este caso también el linaje de Amida Buda, vía Saint Germain, vía Gautama y otros maestros. Y el gran asunto es que tenemos toda esa luz para nosotros. Cuando tú invocas a Saint Germain, tú invocas la luz de la conciencia infinita, del esplendor sin límites de la luz eterna. Y lo que va a descender Saint Germain es el avatar de la era actual, porque su conciencia está descendiendo al mundo, en este caso como luz. De todas maneras, podemos hacer un tratamiento que es muy importante que ustedes conozcan y hagan cada vez que vean que se ocupa la iluminación en su país, en su comunidad, en la tierra, y es llamar al avatar Saint Germain o el descenso de Saint Germain. Y puedes decir: Saint Germain desciende. 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 Saint Germain expande. Saint Germain expande. Saint Germain expande. Expande, expande. Saint Germain comanda. Saint Germain comanda. Saint Germain comanda. Comanda, comanda. Saint Germain yo soy. Saint Germain yo soy. Saint Germain yo soy. Yo soy, yo soy. Saint Germain yo soy. Yo soy, yo soy. Y visualiza esa conciencia luminosa del maestro Saint Germain presente aquí y expandiéndose por toda esta ciudad, abarcando y reinando con su conciencia en todo el país, en todo el continente, con pura luz dorada, diamantina, y en todo el planeta. Hágase la luz. Hágase la luz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Entonces, esa es la conciencia de la luz, y que nosotros debemos de saber cómo llega a nosotros, o sea, de lo superior, simple y sencillamente. Eso tiene reflejo en nuestro sol físico también. Nuestro sol está también hiperactivo. Hay estudios científicos que indican que de aquí al 2025 hay una actividad de mucha... Se le llama actividad solar, tiene un nombre específico técnico, pero es que está el sol lanzando llamaradas a todo el universo y al cosmos, y en este caso, pues la Tierra no se queda atrás y está recibiendo mucha iluminación. El sol es un, toda estrella es una conciencia, son seres, es el cuerpo físico de seres de gran conciencia. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, tenemos la compasión del gran Amida Buda. Ahora sí, es la conciencia de unidad con toda vida. Surge un profundo y sincero deseo de amar y elevar toda la vida con la que eres uno. O sea, Amida Buda, la iluminación es no tener problemas, asuntos, diferencias con ninguna parte de la vida, ni con seres humanos, ni con animales, ni con plantas, ni con situaciones, ni con personas, ni con políticos, ni con gobiernos, ni con nada de nada. No es como que te dé igual, sino que respetas al otro en su otredad. No es que estás de acuerdo con esa persona o en cómo piensa, si piensa negativo, sino que le permites que sea como se puede, como que él quiera ser, porque respetas ese libre albedrío que a todos nos es dado. Entonces, el gran punto de la conciencia de Amida Buda, esta iluminación dentro de nosotros, se va a ir desprendiendo cada que nosotros nos liberemos de guardarle algún resentimiento a alguien. Muy importante. Para poder llegar a esta conciencia y que esta luz descienda completamente en nosotros, tenemos que aplicarle la máxima del maestro Saint Germain a toda persona, situación, cosa, apariencia de enfermedad o de salud. Y le vas a decir: te doy mi amor y mi perdón. Te doy mi amor y mi perdón. Para bendecirte y prosperarte. Para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Te suelto y te dejo libre. Para que te puedas iluminar es necesario
acabar con cualquier sesgo humano, cualquier apariencia que pueda estar allí. Entonces, esa es la conciencia, por eso Saint Germain es un ser de compasión, porque se la vivió buscando cómo ayudar al ser humano y se liberó justamente conociendo el modo de hacerlo prácticamente, y por eso es una encarnación de Amida Buda, o fue una encarnación de Amida Buda, o de la conciencia de Amida Buda. ¿Dudas? Todo estudiante de metafísica se baña en la luz y también estudia para que sea complementario. Hay escuelas que son, digámoslo así, solamente, bueno, la verdad es que no, o sea, es que no, no hay símil a lo que nosotros hacemos, porque ¿qué hacemos? Nos bañamos en la luz, decretamos la luz, que es devoción a la luz, estudiamos, que eso hace que, en efecto, se te enciendan luces en tu mente mientras tú estás estudiando. Y justamente todo esto también tiene que ver con la enseñanza del señor Gautama, que es la enseñanza de la iluminación, de cómo iluminarnos. Entonces todo eso lo van a encontrar ustedes a lo largo y ancho de todo metafísica. Y el señor Gautama nos enseña el camino del medio. ¿Cuál es el camino del medio? Permanecer en profundo amor y equilibrio. Amor no quiere decir que seas cursi, que digas, ay, yo te amo. No, amar, no juzgar. No guardarle un resentimiento a nadie. Que cuando pienses del más tremendo de todos, digas, ah, pues, es él. Dios le bendice su bien. Pero que no te origine dentro de ti nada, que no hagas gestos, que no te cause malestar estomacal, pues. Y si te sigue causando, dile, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. Sueltas y liberas a ese ser. Muy bien. Entonces, el equilibrio de Amida Buda es el que nos enseñó el señor Gautama, y es justamente por medio de eso vamos a llegar al esplendor sin límites del amor infinito de Dios, que se puede expresar por todos lados. Ese es el gran reto que tenemos nosotros ahora como estudiantes, bañarnos en la luz y que esa luz llegue a todos los rincones de nuestra vida. Y número dos, como estudiantes y como grupo, que también si es muy buena la calidad de energía que tenemos aquí en el grupo, que eso se expanda y llegue a todos los rincones de Ciudad de México donde nos encontramos ahora, de todo el país. Y ese es el esfuerzo, porque todo esto siga vivo, ¿me entienden? Esto es de lo que se trata, que nosotros podamos mantener toda esta antorcha de la iluminación encendida. Por eso es que hay tantas actividades, estudios, reuniones, libros. Cada vez que tú te llevas un libro, tú vas por ese libro iluminando por todos lados, y todo el que, aunque sea vea la portada, recibe la impronta de esa luz que tú estás y que tú traes allí. ¿A cuántos de nosotros nos ha despertado un libro de metafísica? Entonces, es bueno siempre cargar nuestros libros y tenerlos a la mano, y ser, digámoslo así, tener libros para regalar, no para prestar, porque tú dices que prestas pero no te lo van a devolver, entonces mejor regálalo. Los libros de metafísica, para que se lo aprendan, nunca los devuelven, entonces no los presten, regálenlos. Debemos nosotros dejar que esa luz pase a través de nosotros y nosotros hacerla llegar a los demás también. Entonces, eso es la conciencia llamada búdica, la mente elevada en el plano de la iluminación, en tu cuerpo de luz, con desapego. Desapego a todo y a todos, a ninguna idea, a ningún partido político, a ningún equipo de fútbol. O sea, puedes tener tu equipo, pues, pero no que eso te quite tu vida. Igual a personas, situaciones, cosas, es un desapego para poder prestar un servicio efectivo, iluminada y equilibrada, la mente iluminada y equilibrada. Eso es muy importante. Iluminar nuestra mente es lo que nosotros llamaríamos ser inteligentes, y desarrollar sabiduría es lo más importante, que es el don de poder hacer cosas con lo que sabemos. Hay gente que sabe muchas cosas, pero no sabe qué hacer con eso que sabe.
Entonces no lo saben, ¿verdad? El verdadero saber viene a través de la acción. Y a través de eso es que se puede controlar el exquisito éxtasis de sentimientos de amor profundo. ¿Por qué se requiere la conciencia búdica? Para que llegue más amor a tu vida y al mundo. O sea, una persona que sea desequilibrada, le llega apenas un sentimiento de amor y ya se desborda. O de lo que sea. Entonces, ¿para qué sirvió eso? Nada, como una chorrera, pues. Solo se le chorreó. Pero una persona con su mente iluminada, con estudio, con preparación, todo esto va a ser un mejor recipiente para el amor, y cuando le llegue ese amor va a poderlo trascender a muchas personas, a muchos ámbitos de su vida, y va a tener repercusiones, como se dice, en efecto mariposa, que a veces no sabemos hasta dónde llegue el impacto que tenemos en las personas con las cuales coincidimos, porque todo eso es por radiación, por vibración. Entonces, esto es de lo que se trata. Justamente para eso sirve activar nuestro cuerpo de luz. ¿Dudas hasta aquí? El cuerpo de luz justamente es la cruz de Malta, también en equilibrio, como ustedes pueden ver, que todos esos aspectos, el desapego, la iluminación, el entendimiento, el estudio, todo esto lleve su equilibrio, nos ayuda a que podamos ser mejores activadores de la fuerza del amor. ¿Y para qué ocupamos la fuerza del amor? ¿Para qué no la ocupamos, más bien? ¿Tú quieres estar provisto de todo bueno? Dinero, paz, tranquilidad, necesitas amor. ¿Tú quieres estar saludable? Necesitas amor. ¿Tú quieres estar con entusiasmo? Tú necesitas amor. El amor es lo que mueve el mundo, el cosmos y todo. Todas las virtudes requieren ese amor o esa fuerza para que se active. Entonces, vamos a ver justo esta perfección mental que nos va a llevar a la conciencia búdica. ¿Qué será la perfección mental? ¿Quién tiene alguna idea? Aquí hay un micrófono por si quiere comentarlo. Ser positivos, dice por aquí, vuélvelo a decir para que te escuchen. Ser positivos. Sí, no, pero desarrollalo, pues. Pues sí, tener el pensamiento positivo, o sea, lo que decías, no engancharlos en sentimientos discordantes, pensar bien de todos, actuar, bueno, aparte del pensamiento, el actuar, el hablar. Se podría decir que manejando toda la rueda del Dharma, llevar a cabo todo eso, nos da una perfección mental. ¿De dónde viene la perfección? Mira, ya está Carla con su mano levantada. Bueno, la conciencia búdica tendría que ver con todo lo que es Dios, y Dios en sí es perfecto. Entonces, hablar de una conciencia búdica es hablar de la perfección, que es igual a decir yo soy la mente pura de Dios, irnos completamente al vacío de perfección de Dios. Me encanta, me encanta. Aquí hay otra mano levantada. Saber que solo el bien es real. Muy bueno. Exacto. Entonces, conforme vayamos perfeccionando nuestra mente, quiere decir que pensamos más como la mente divina piensa. Quédatelo, mija. Ahí lo vas pasando. Entonces, el gran asunto es que usemos nuestra mente siempre para ver lo superior. La perfección es el yo soy, es el amor, la sabiduría, el poder. Y entre más tú puedas pensar de ese modo, digámoslo así, como el deber ser, con tu mira en alto, menos, digámoslo, te puede afectar lo que está apareciendo en las circunstancias del mundo. ¿Vamos bien? Entonces, por eso esta perfección mental te va a conducir a la conciencia búdica, porque tú no vas a tener ningún rezago, ninguna traba para pensar positivo, para estar bien ni nada. Dice, puede dirigir la naturaleza emocional de los ángeles para precipitar un planeta espiritualmente libre. Una persona con perfección mental puede dirigir y expandir la vibración de los ángeles. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Porque tiene equilibrio, porque tiene sabiduría, porque tiene forma de hacerlo. Una persona devocional, por más que invoque a muchos ángeles,
no se le quedan, no se le fijan, porque se necesita la perfección mental, el equilibrio, el desapego, prácticas justamente dentro de la enseñanza metafísica. Podemos leer juntos, si les parece bien, dice: si los arcángeles pudieran anclar el amor eterno en los grupos de estudiantes, esto haría que se alineara la tierra con su concepto inmaculado. O sea, que los estudiantes desarrollen esa capacidad receptiva, ese equilibrio, esa conciencia, su cuerpo de luz, y entonces desarrollen la capacidad de amar más. Los arcángeles te utilizarían para que la tierra se alinee en su perfección. Y eso es de lo que se trata ahora. Que tú con tu armonía te vuelves, junto con tu grupo, la armonía grupal va expandiendo esa onda, va reproduciéndola y va haciendo un trabajo más tremendo cada vez. Entonces, es mantener nuestra mente iluminada, nuestra conciencia pura. Todo comienza con el positivismo, pero luego se vuelve exigente de la perfección. Y yo solamente acepto la perfección. Un proveedor te queda mal, una situación no sale como era esperado. No lo acepto. Yo exijo la perfección en esta situación. ¿Cómo es? Yo exijo la perfección en esta situación. Exacto. O sea, tú te concentras y la perfección es la bondad, la prosperidad, el cumplimiento de todo eso en orden divino, como debe de ser, como Dios manda, diríamos. Entonces, por eso los metafísicos de pronto dicen que somos sangrones, en México decimos, mamones también se dice en algunos lugares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ponemos exigentes, no con las personas, no lo hagan con las personas, es con la vida, es con la energía. Uno tiene que ordenar esa energía, y si se presentan cuestiones que no son lindas, uno tiene que protestar en el momento ante la situación. Entonces, en metafísica lo primero que se enseña es a protestar, es a decir, no lo acepto, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Yo soy la provisión divina en esta empresa, yo soy la salud en mi cuerpo, yo soy la alegría en mi vida. ¿Quieren hacerlo? Sí. Yo soy la provisión. Yo soy la provisión. Yo soy la alegría. Yo soy la alegría. Yo soy la abundancia de bien. Yo soy la abundancia de bien. Yo soy la salud en mi cuerpo. Yo soy la salud en mi yo cuerpo. Yo soy la alegría en mi vida. Yo soy la alegría en yo mi vida. Yo soy la prosperidad en mi negocio. Yo soy la prosperidad en mi negocio. Yo soy la sabiduría en este grupo. Yo soy la sabiduría en este grupo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que así es, ¿verdad? Entonces, allí lo tienen, ustedes tienen que hacer esos decretos. Ahí, por allá atrás le estaban haciendo así como el anclaje de Ratnasambhava, ¿verdad? Anclando esa energía. Tiene que ser así en su vida. Si ustedes no mandan en su vida, ¿quién manda en su vida? El resto. Todos menos ustedes, ¿verdad? Tremendos. No, que no sea así. Entonces, eso es lo que refleja el estado de conciencia crística en el ser humano. Es un estado de bondad absoluta, de solamente reconocer en la vida la bondad y reconocer a Dios como la bondad absoluta. Reconocer la sabiduría o el entendimiento de cómo es la verdad y cómo la pedimos en nuestra vida. Y el tercero es el amor, para poner a activar todo esto. Es el Cristo en cada uno de nosotros, y por eso es el Cristo, el gran Salvador, que todo ser humano anda esperando, tu propio Cristo. Eso, cuando nace la primera vez, nace como un niño, un bebé, luego se vuelve un niño. La gente a veces se traba y se queda con el niño interior, pero el Cristo tiene que seguir creciendo, porque si se queda niño, no puede lograr su esplendor y necesita volverse un adolescente mutante, y luego un adulto, y luego un señor. Y ese señor, cuando logre su esplendor, se va a hacer cargo de ti, de toda tu vida, de todo tu mundo, todos tus asuntos,
completa y totalmente de tu existencia. Pero para eso hay que cuidarlo, mimarlo, quererlo, luego seguirle alimentando, seguirle por medio del estudio, de los decretos, de la oración, de la contemplación, de la respiración rítmica. Todo eso lo que te va haciendo es que te va robusteciendo tu Cristo interno. A medida que va creciendo, va tomando cada vez asuntos que antes te costaban, se van resolviendo y ya se mantienen. Es tu Cristo. Ni creas que tú los mantienes, ni que fueras quién, ¿verdad? Recuerden, la parte humana solamente llega hasta nuestros brazos extendidos. Por más chichos que seamos humanamente, eso tiene fin, se acaba. Pero el Cristo no, el Cristo tiene la forma de seguir, abrir oportunidades, abrir formas, y ese es el gran asunto. La gran pregunta es si nosotros creemos en nuestra conciencia crística, si nosotros creemos que la tenemos, y si nosotros creemos en ella, entonces ella va a empezar a activarse, va a empezar a, ya me estás dando chamba, gracias, ya no quieres hacer el todo yo, ya no quieres tú ponerte a la lucha, pues a los golpes, está bien, yo te tomo, lo que me quieras dar, yo lo empiezo a trabajar, ¿así te gusta? Bueno, sigamos. Tu Cristo justamente te va a empezar a salvar. Entonces dice por acá, cuando puedan decir al ver su creación, es bueno, procedan a exteriorizar esa idea. Como es justamente su creación. Este proceso de los Dhyani Budas es el proceso de la creación de su propia vida, de su propio mundo. Primero tiene que nacer del corazón. Segundo, tienen que blindarle y decirle a todo lo que no es bueno, no lo acepto. Tercero, a saber cómo hacerlo de la mejor manera, iluminarse. Cuarto, aterrizarlo, manifestarlo y hacer todo lo que esté en sus manos para que se produzca. Y quinto elemento, que se embellezca eso, que sea lo más bello, lo más puro, como el reino divino, como es el mundo del yo superior. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, allí lo tienen. Dice, esto se trata de llevar al planeta la unidad con la conciencia yo soy. Así como nosotros tenemos nuestra conciencia yo soy, existe una conciencia yo soy planetaria. Y eso, a medida que más seres humanos vayan logrando el contacto con su yo soy, eso se va expandiendo y entonces el planeta entero puede lograr esa conexión. La jerarquía espiritual necesita un cuerpo de luz encarnado para mandar ininterrumpidamente momentos, corrientes y rayos de luz y fuego sagrado para transformar al planeta. Es por eso que están los grupos de estudio metafísico. ¿Dudas hasta aquí? Sí, cuéntamelo todo. Pásale el micrófono. Hay que se lo vayan pasando, mija, porque si no vas a tener que saltar. Gracias, Lidia. Bueno, yo tengo una duda. Si, por ejemplo, en cuanto a las actitudes discordantes de las personas, yo me doy cuenta que la actitud discordante es mía, siente el rechazo hacia todos los demás, hacia mí, soy yo, también se puede manejar ese decreto de liberar el trabajo. Sí, te lo dices a ti mismo, ¿verdad? Me doy mi amor y mi perdón para bendecirme y prosperarme. Me suelto y me dejo libre. Sí, gracias, padre. Muy buena pregunta, muy buena tu pregunta. Muy bien, entonces, esto me encanta. Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. Si ustedes esto lo tienen claro, se les aclara todo. Dios, tu conciencia divina, vive en el reino de la causa pura. El ser humano vive en el mundo de causas y efectos. Hay una gran diferencia. Pero tú como ser humano tienes acceso a los dos estados de conciencia, a los dos reinos. El gran asunto es cuál se elige.
Cuando uno elige el reino de causas y efectos, es donde aquí estamos, y las personas más bien, en lugar de creer en causas y efectos, creen en efectos y en causas. O sea, las personas son reactivas, la mayoría de la gente es reactiva. ¿Qué quiere decir? Que viven con lo que les pasa, viven con los efectos. Una persona proactiva vive desde el mundo de causas, para que los efectos funcionen bien. Entonces, lo primero es entrar al mundo de las causas positivas, porque eso va a producir efectos positivos. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero sigo hablando del plano humano, del reino humano. Ahora, en el reino divino, solamente hay causas. Es como cuando les decía que cuando Saint Germain descubrió la llama violeta, en ese momento se iluminó y se fue a vivir con Amida Buda. Porque solamente la causa fue lo que le llevó a ese estado de conciencia divina. No se tuvo que esperar hasta ver todo ese bien que iba a hacer con esos, con esa llama violeta, pues. Entonces, en el reino divino, todo es causa. ¿Y cuáles son las causas del reino divino? Son los llamados dones o leyes. En el reino divino, causa, don y ley trabajan de la mano. En el reino humano los dividimos, pero en el reino divino es todo, es uno. Entonces, la ley de la provisión, o decirlo, reina la causa de la provisión, o reina el don de la provisión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno contempla el reino divino, uno contempla, y es cuando uno dice, mi mundo lo contiene todo. El día de hoy está cubierto. Gracias, Padre, que ya todo está cubierto. ¿Cómo es? Gracias, Padre, que ya todo está cubierto. Porque tú te vas en tu cuerpo de luz a este estado de conciencia y tú piensas en Dios, que Dios ya soltó todos los pagos de facturas que tenías ahí contemplados cuando hiciste ese decreto. ¿Me entiendes? Que Dios ya mandó toda esa provisión, que Dios ya mandó la ley de la salud. Gracias, Padre, por tu salud perfecta. Estás en el reino de la causa divina. El metafísico que hace ese trabajito está en el reino de las causas. El ser humano entonces ve efectos, causas, efectos, a ver. No, el gran asunto es vivir en el reino de la causa pura. Entonces es pensar a Dios como el gran supremo dador de todo. Y por eso dices, gracias, Padre, que ya me lo diste. ¿Cómo es? Gracias, Padre, que ya me lo diste. Porque Él ya lo soltó. Y por eso en metafísica no pensamos, ay, a ver cómo te va a venir, a ver, es... No, gracias, Padre, que ya me lo diste y que ya tú eres el gran dador supremo de todo. Necesitas amor en tu vida, gracias, Padre, que tú eres el gran amor. Necesitas salud, gracias, Padre, que ya nos sanaste a todos. Y te pones allí, en el reino de la causa pura, en el reino de Dios. Como dice el dicho, ¿verdad?, con su justicia y todo eso, pues ese es justo lo que vive en ese reino. Eso es lo que sería. ¿Cuál micrófono, Lili? Eso es lo que equivaldría a lo que se dice metafísicamente, vivir en el cielo. Vivir en el cielo es vivir en tu conciencia celestial, y tu conciencia celestial es Dios y tu contacto con Dios. Todos los seres divinos viven en el reino de la causa pura, en este caso el arcángel Chamuel, la arcangelina Caridad, el maestro Saint Germain, por supuesto, y por eso lo que más nos ayuda a conectar con el reino de la causa pura es vivir en el plano de la suavidad acá, vivir relajadamente. No está peleado estar relajado con tener una vida activa, espero que me lo entiendan, o me haga entender. El asunto es que todo lo que hagas, se dice, mantengas una actividad en descanso, o una vida activa, pero en relajación. O sea,
relajadamente activo o activamente relajado. El que les guste más, agárrenlo. Pero se trata de ese equilibrio, pues. Entonces esa relajación sí hay que sentirla. Si tú vives tenso, entonces tú no estás en el reino de la causa divina, ni estás en ninguna cosa linda, pues estás allí dudando. La tensión, la angustia, todo eso es vivir en el mundo de los efectos y es vivir en preocupación. Y por lo tanto, es no creer en Dios. Por eso dice Ned Fox que una persona pesimista es un ateo de closet. Entonces, el gran asunto es relajarnos. Y eso es, ¿cómo nos relajamos? Relajándonos, a ver. Los hombritos, relájenlos así, su columna vertebral recta, estírense tantito. Y ahora sí pueden, ustedes, si quieren, cerrar sus ojos y sentir esa relajación. Visualicen un rayo rosa que inunda, que les inunda completamente, que les abarca completamente de puro amor divino, y a través de ese rayo rosa viene la pura bondad de Dios. Y siente a Dios como el supremo dador de todo, que quiere dártelo todo, que te está dando todo. Es la bondad absoluta en tu vida. Siente esa relajación, esa paz, ese gozo de sentir tu conciencia celestial, el cielo dentro de ti, en puro amor divino. Dentro de ese sentimiento puedes agradecer, llenarte de agradecimiento y decir gracias, Padre. Gracias, Padre. Y listo. Puedes tomar conciencia de tu respiración, del lugar en que te encuentras y amorosamente ir abriendo tus ojos. Todo esto pertenece al tercer rayo rosa del amor divino. Cada vez que necesiten contactar a Dios, el camino más rápido es el amor. El camino más rápido es el rayo rosa para que lo trabajen directamente cuando ocupen. Y ustedes tienen acceso directo a esa conciencia del rayo rosa, diríamos aquí a su reino de los cielos, porque dentro de su cuerpo causal ustedes tienen ese rayo rosa de su conciencia divina. Y si ustedes conocen aparte a los maestros de sabiduría les depositan con sus invocaciones. Cuando ustedes invocan al arcángel Chamuel, él les deposita en su cuenta de tesoro del rayo rosa lo que ustedes invoquen, ¿me entienden? O sea que si una persona, les pongo el peor escenario, una persona odiosa empieza a buscar el rayo rosa, le echan la mano de arriba. Aunque esa persona no tenga su estado de conciencia completo, le llega a esa persona el rayo rosa por medio de todos los seres que invocamos el rayo rosa como servicios y demás, les ayuda a todo eso. ¿Vamos? Entonces todo el mundo tiene contacto con ello. Entonces, en el reino de la causa pura, solo existe certeza y creación instantánea. Solo certeza divina, Dios. Por eso vive en esa causa o en esa ley. Y en el plano humano el proceso es más lento. Aquí vemos el paso del tiempo, espacio y tiempo para que se nos dé algo. Pero en realidad, si tú te mantienes en el plano de la conciencia de la causa pura, todo eso está saldado por adelantado, está cubierto por adelantado. O sea, que tú tienes que vivir con tu panorama previsto y provisto ya. Por eso el ojo todavisor de Dios se le conoce como la divina providencia. Y el decreto es: yo habito en la divina providencia. ¿Qué quiere decir? Que tú vives en el reino de las causas, donde todo está previsto por adelantado y por tanto provisto.
Lo que necesitamos en este mundo humano es que sí lo preveamos. ¿Prevamos? Sí, preveamos, ¿verdad? Si tú lo prevés, tu conciencia divina lo provee. ¿Cómo es? Ahora háganlo en primera persona. Si yo lo preveo, mi conciencia divina lo provee. Gracias, Padre. Y tú no te tienes que estar preocupando. Se van a ajustar, van a venir, va a venir las situaciones y demás, se va a acomodar todo. Tenga usted, aquí está el pago. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿No que no? No, pues sí, ¿verdad? Porque estás en el reino de las causas divinas. Y eso es así, chicos y chicas. Por eso es que no tendríamos por qué limitarnos de nada que sea justo, lindo, bello para nuestra vida, a las cosas que en verdad nos llaman interiormente, son para ti. Hay veces que tú estás en un sitio y dices, ¡ay, eso me gustó! Ya no es una cuestión externa, sino que sabes que viene de un deseo interno y eso tiene que estar en tu vida sí o sí. Es muy interesante eso, pero si ustedes lo aprenden a descubrir, es que eso tiene que estar en tu vida y por lo tanto se va a cubrir. No hay de otra, pues. Entonces, el otro lado, para que nada más contrastemos, es las personas que dicen, ay, ¿cómo va? ¿Cómo le voy a hacer para que me alcance? Viven en el mundo de los efectos. Es la otra orilla completamente. Pero nosotros sabemos cómo viene eso a nuestra vida. Entonces, si les parece bien, podemos decretar para trabajar todo esto y decir, yo soy preparándome para la libertad de Dios en este planeta completamente con su amor. Gracias, Padre. La libertad es eso. La libertad es que tú no tengas rebabas mentales, límites mentales que te obstaculicen este deseo de tu corazón. Y que tú puedas, todo lo que tú preveas, que todo lo que venga a tu mente, tú lo puedas proyectar. Yo ya ni diría manifestar, porque eso nos habla de un proceso, sino que puedas contar con eso presente, ya presente en tu vida. ¿Vamos bien? Entonces, podemos seguir decretando y decir, yo soy invocando a la arcangelina caridad para que se exprese en mí, para manifestar la adoración, alabanza y gloria sin fin. Gracias, Padre. Dicen que es lo que pasa con los maestros, que los maestros descubren esta ley del amor, descubren el reino de la causa de Dios, y entonces se la pasan viviendo en ese reino de la causa. Y por eso se vuelven maestros, porque ascienden toda su conciencia. Su mayor parte del tiempo vive en adoración a la fuente divina de vida. Tremendísimo. Y esto lo enseña un gran maestro en esto que conocemos como la llave de oro. Es justamente Emmett Fox. Emmett Fox enseña a manifestar la adoración, la alabanza en cada situación de la vida. Es muy sencilla la llave de oro, seguramente ya la conocen, pero creo que no está de más nunca repetírselas. La llave de oro es este folletito, ¿verdad? Es el folleto donde dice la historia, todo comenzó en un barco. Se la saben la historia, ¿verdad? No se las voy a volver a contar. Pero todo comenzó en un barco y Connie Méndez, en ese barco, que estaba a punto de ser hundido en la Segunda Guerra Mundial, se salvó. Fue el único barco que se salvó saliendo de New York a Venezuela. Y vio con Méndez que había una loca por allí cantando, bailando con los marineros, tocando música, adorando la vida. Y dice, ¿qué estás loca? ¿Qué no te das cuenta? Que estamos a punto de que nos pase algo y tú así. Dice, a nosotros no nos va a pasar nada. ¿Y por qué? Porque somos hijos de Dios. Se quedó con mi demencia, así, no está, así está medio loca, pero me está respondiendo. Y le preguntó, ¿y aquellos que están en la guerra, que se están muriendo, si son hijos de Dios, qué pasó ahí? Y la señora Pitié le dice, es que ellos no lo saben.
soltó a la loca esa, Connie Méndez, siguió. Cuando vio que llegaron al barco a buen puerto y les tenían un festejo tremendísimo de celebración de que seguían con vida, entonces Connie fue con la señora Pitié y le dijo: dime todo lo que sabes. Y la señora Pitié le dijo: metafísica, y le regaló este folletito. Y Connie Méndez pasó 10 años con este folleto, leyéndolo todos los días. En 10 años dice que resolvió todos los asuntos de su vida, porque este folleto enseña cómo elevar la mente a la conciencia divina por medio de la adoración, de la manera más sencilla, práctica que se pueda saber. Decir el nombre de Dios, poner a Dios en donde aparentemente hay una situación, ir al reino de la causa de Dios en lugar de estar pensando en los efectos negativos del mundo. Y es muy sencillito: Dios, 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 Dios. Y cada vez que lo decretas vas pensando como subiendo un escalón en tu conciencia: Dios, 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 Dios. En Oriente le hacen: Dios, 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 Dios. Om. Es la conciencia de unificación. Pero tú sigue: Dios, 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 Dios. Hay una situación que preocupante, no que te preocupes, sino que preocupa a la gente, pues. Dios, 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 Dios. ¿Quieres que algo salga padrísimo, bellísimo? Dios, 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 Dios. Vas ascendiendo tu conciencia. Paso número 2. Reconoces todo lo que sabes acerca de Dios. Dios es amor. Dios es inteligencia, Dios es fe, Dios es paz, Dios es suministro, Dios es alegría, Dios es la solución a todo, Dios es la causa de todo, Dios ya me provee de todo lo que ocupo. Y si ya se te trabas, dices: Dios, 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 Dios. Sigues. Tercer paso. Sustituyes el nombre de Dios por el nombre de Dios dentro de ti. Yo soy. Entonces es: yo soy inteligente, yo soy inteligencia, yo soy amor, yo soy fe, yo soy paz. Puedes decir: yo soy, 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 yo soy. Si te gusta en inglés, I am, I am, I am, I am. O en Oriente, Om. Y te vas a tu conciencia divina. El asunto es que se produzca el efecto, no que te adormezca, sino que sea dinámico. Para eso es justamente que existe el leptario. El leptario es una forma de obrar, digamos así, por medio de cuentas, reconociendo en cada cuenta la presencia de Dios. Entonces tú puedes decir: Dios, 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 Dios,